Margarita Delsís Muñoz como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la empresa Acosol, Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol, Ana García García, presidenta de APIMESPA, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, y Juan José González Ramírez, presidente del CID Marbella, han firmado sendos convenios mediante las cuales se pretende, en palabras de la presidenta, dinamizar el empleo en el municipio y facilitar el acceso de los pymes y los contratos de Acosol. Con ello, además, se establece una colaboración en los campos de la eficacia, eficiencia y transparencia de interés común. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido a la sede de nuestra empresa pública Acosol, que ha empezado esta mañana con un desayuno de trabajo con las dos asociaciones que representan al tejido empresarial de Marbella, de San Pedro, y que yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación, que estén dispuestos a firmar este convenio de colaboración con la empresa pública Acosol, con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y que responde a un compromiso que en marzo de 2017 pues pusimos en marcha y así lo aprobamos en el Consejo de Administración, y que se refiere fundamentalmente a hacer mucho más visible para los empresarios, para los pequeños y medianos comerciantes, para los autónomos en definitiva, para los creadores de riqueza de la Costa del Sol, qué es lo que hace esta empresa, y que puedan con nosotros colaborar, proveernos de servicios, de instalaciones, de obra, en definitiva, acercarnos al tejido productivo de la Costa del Sol. Hemos comenzado ya a firmar estos convenios de colaboración. En las últimas semanas hemos firmado dos y ya les avanzo que seguiremos haciéndolo por toda la Costa del Sol. No solo porque sea un acuerdo que a través del Consejo de Administración nos hemos comprometido todas las fuerzas públicas, sino porque entendíamos que es necesario y aparte era nuestra obligación. Solo porque tengan alguna cifra de lo que nos ha movido a llevar y a poner en marcha este convenio, es que solo del volumen de facturación que la empresa pública Acosol tiene, un 6,48 se hace con pequeñas y medianas empresas del ámbito de la Mancomunidad de la Costa del Sol. Convendrán conmigo con que hay un problema. Probablemente sea un problema por parte de la empresa pública Acosol, pero eso lo hemos querido convertir en una oportunidad. Este convenio lo que hace es acercar nuestra empresa al tejido productivo de la Costa del Sol, y lo va a hacer con distintas acciones. Estos convenios son un primer paso para que Acosol tenga mucho más conocimiento entre los pequeños y medianos empresarios de la Costa del Sol, que además pueda acceder a la información de toda nuestra contratación pública de una forma mucho más inmediata, y para eso incluso vamos a poner en marcha acciones formativas canalizadas a través de estas asociaciones del CID y de APIMESPA, para que esa barrera que hay y que impide muchas veces llegar a nuestra empresa pública, de una vez desaparezca, y que esa riqueza que se genera por parte de Acosol, toda esa obra pública que se licita, que bueno, pues el consejero delegado luego le dará alguna cifra, pero que en fechas muy cercanas va a ser de más de 20 millones de euros, cree una rueda de riqueza aquí mismo, en el sitio donde residimos y donde más falta hace, que es en nuestro entorno. Esto lo hacemos en aplicación de una directiva, de la Directiva 2020,
y quiero decirles que bueno, que para mí, desde luego, para todo el equipo de Acosol, para todo el equipo de Mancomunidad, que toda la obra, todo el servicio que se genera, sea mayoritariamente licitado y contratado con empresas de este ámbito geográfico, sería una satisfacción. En eso vamos a trabajar, es por eso por lo que nos reunimos hoy y esperamos que cuando hagamos balance de estos convenios sea un éxito y también se lo contaremos. Así que a mí me gustaría, si ellos quieren decir algo, que por supuesto que quieran la palabra. Por su parte, Manuel Cardeña señaló que vamos a hacer un esfuerzo de actualización de la base de datos de proveedores que preste especial incidencia en los municipios mancomunados, promoviendo acciones formativas y las pymes para la redacción de ofertas, conocimiento del lenguaje de contratación pública, etcétera, así como las acciones de conocimiento de licitaciones menores y mayores a través de mecanismos de información personal y cercana, no solo a través de la web y el BOE. Solo decirle que lo que pretendemos hoy es precisamente crear una línea de oportunidad, una línea de oportunidad para que todo el mundo pueda participar y beneficiarse de esos cerca de 40 millones de euros que al final de año esperemos que podamos licitar por parte de Acosol los diferentes servicios que se manejan, con el único objetivo, se firman estos convenios, de que se cree una línea de creación de riqueza y creación de empleo. Queremos ser un motor de creación de empleo en la Costa del Sol y para eso esta iniciativa y muchas más que se está impulsando desde la Presidencia. Quiero agradecer al Departamento de Licitaciones el esfuerzo que ha hecho para poner en marcha este tipo de convenio y esta línea de aplicación de esta Directiva Europea 2020, que somos de las primeras administraciones que la ponen en marcha, y desde aquí animar a todos los empresarios de la zona que liciten en Acosol y que se sumen a esta línea de oportunidad que hoy entre todos estamos creando. Por su parte, Ana García destacó que gracias a este convenio se van a estrechar las relaciones mutuas, aunar esfuerzos y establecerán mecanismos de actuación que permitan un mayor grado de conocimiento de las licitaciones públicas de Acosol, a los fines de facilitar el acceso sin restricción de las pymes y las contrataciones públicas. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también, en primer lugar, lo que quiero es agradecer colaboración no al uso, es decir, el que Acosol, Mancomunidad, nos hayan, tanto a mis compañeros CID como a nosotros, nos hayan tendido la mano de esta forma, es de agradecer. Es muy importante el enfoque que estamos dando. Tenemos que ver una oportunidad muy importante de trabajo, de negocio, de sostenibilidad. Y bueno, nosotros vemos una clara oportunidad para empezar a trabajar conjuntamente, unas lagunas de adquirir trabajos que hay aquí, que ellos nos están ofreciendo, nos están dando esa formación y que sin duda nosotros lo tomamos como una oportunidad muy grande de colaborar y de defender esa cantidad de trabajo que aquí se da y no se opta como empresas locales y bueno, y que es lo que tenemos que hacer, verlo como una oportunidad, formarnos mediante esos conocimientos que ellos nos van a brindar y que ya tenemos, y ir de la mano con esta oportunidad tan grande que se nos presenta. De antemano ya, y muchísimas gracias. Del mismo modo, Juan José González aseguró que su asociación facilitará la base de datos de proveedores de servicios, suministros y obras que preste especial incidencia en el ámbito territorial de la asociación, además de la prestación recíproca de servicios técnicos, infraestructuras y asesoramiento mutuo. Bueno, pues buenos días. Yo, al igual que mi compañera presidenta Pymespa, Ana García, quería agradecer a Acosol esta excelente iniciativa que va a poner en manos de los empresarios de la zona unas mayores oportunidades para incrementar sus volúmenes de negocio.
Las cifras de las que nos ha hablado Margarita del CID en relación con el volumen de contratación de Acosol con las empresas locales son verdaderamente asombrosas, porque es muy, muy bajo el volumen de contratación de estas empresas, y lo que ella ha considerado un problema de Acosol, que seguramente también es un problema de los empresarios, y aquí todos nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que poner de nuestra parte, convertirlo en una oportunidad, me parece una excelente iniciativa, como decía. Por nuestra parte, lo que vamos a hacer es no solo firmar el convenio, sino darle difusión a través de todos los medios que tenemos entre nuestros propios asociados, al objeto de que conozcan, primero, que Acosol está abierta a nuevas contrataciones, a contratar a nuevas empresas, que no está cerrada. Eso es algo que se nos ha transmitido hoy en la reunión y que me parece muy importante. Que además es una excelente pagadora, en menos de 20 días habrán cobrado sus facturas. Y que además la variedad y el volumen de contratación es de una importancia lo suficientemente elevada como para que los empresarios locales se animen, nos animemos a contratar con Acosol, a buscar las licitaciones. Hemos comentado también en la mesa que posiblemente el problema de los empresarios, de los pequeños empresarios de aquí, de la zona, es la falta de un elemento personal dentro de la empresa que sea capaz de tramitar el papeleo que una empresa pública requiere para poder contratar con ella. Y en ese aspecto también vamos a colaborar, y es parte del convenio, en la organización de actuaciones formativas. Y, por supuesto, CID Marbella estará siempre al lado de los empresarios para colaborar, para poner en contacto. Y desde Acosol también se nos ha mostrado esa excelente y magnífica disposición a ayudar para que la gente entienda, comprenda cómo hay que hacerlo, cómo hay que facturar, cómo hay que licitar, que luego en el fondo es un proceso mecanizado, que una vez que lo haces dos veces ya no tienes que pensar mucho más, sino continuar haciéndolo como te han enseñado. Y la oportunidad de incrementar el volumen de negocio es magnífica, con lo cual, con la firma de este convenio, no solo nos alegramos por los empresarios, sino que les animaremos a que busquen a Acosol para mejorar sus empresas. Así que, nada más, dar las gracias a Acosol por esta iniciativa, y por nuestra parte, pues, decir que colaboraremos estrechamente con Acosol para que este convenio se implemente y funcione debidamente.